Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros en esta entrega de la revista de noticias. Soy Rafael Díaz y vamos a iniciar como de costumbre con los últimos detalles del coronavirus en la República Dominicana, siempre tomando como referencia la conferencia de prensa que realiza el ministro de Salud Pública de nuestro país. Veamos. El ministro de Salud Pública de la República Dominicana reportó este miércoles 8 decesos asociados con el COVID-19 y 1.158 casos nuevos, un aumento significativo en estos últimos respecto a los 302 registrados en la víspera. Con la cifra suministrada por el ministro Rafael Sánchez Cárdenas en el boletín 111 sobre el comportamiento del COVID-19 en el país, el total de fallecidos a causa del citado virus aumentó a 829 y el de contagiados a 39.588. Sánchez Cárdenas informó que al menos 20.056 de los contagiados se han recuperado su salud, 14.819 se encuentran en aislamiento domiciliario, 1.081 en aislamiento hospitalario, 216 de ellos en unidades de cuidados intensivos, 127 de los cuales necesitan ventilación asistida. Indicó que entre las 6 de la tarde del lunes e igual horas del martes fueron realizadas 3.654 pruebas, con las cuales el número de muestras procesadas en el país desde que surgió la pandemia totalizan 174.571. El combate al coronavirus es la preocupación principal de la República Dominicana, dijo este miércoles el presidente electo del país, Luis Abinader, tras reunirse en el Palacio Nacional con el gobernante Danilo Medina. Abinader, quien ganó las elecciones del domingo con 52.53% de los votos, señaló que lo importante ahora es que la economía pueda normalizarse y que haya la coordinación decidida de la COVID-19, que es la preocupación principal de todos los dominicanos y dominicanas. Al día de hoy, en el país se registran 39.588 contagios y 829 muertes por COVID-19, cuyos casos han aumentado a raíz de la reactivación de la economía y por las actividades del proceso electoral. Sobre la posibilidad de que se establezca un nuevo estado de emergencia por la enfermedad, el economista y político dijo que conversó con Medina sobre este particular y que es una decisión del actual jefe de Estado que termina el cargo el 16 de agosto. Por otro lado, anunció la creación de un consejo de traspaso de mando que estará dividido por 3 comisiones, una técnica, una de evaluación del personal y otra de protocolo. Pueda empezar a normalizarse, al igual que haya la colaboración debida
en el tema del COVID-19, que es la preocupación principal de todos los dominicanos. Así que muchas gracias. Nosotros conversamos, pero el presidente Medina es presidente del 16 de agosto. Entonces, él puede tomar cualquier medida. Lo que sí vamos a tomar, vamos a tener una comunicación en ese tema tan importante para ver cómo debemos hacer. Ese es un tema nación, ese es un tema país, que nosotros tenemos que tener el total contexto en ese sentido. Nosotros hablamos, lo que vimos es que hay una total, disposición de ambos en un traspaso de mando organizado, y en el caso de la crisis del COVID-19, nosotros tenemos que tener una comunicación constante, y en esa comunicación ya la vamos a realizar, y vamos a tener una comisión que esta comisión técnica de transición debe venir mañana, ya va a empezar trabajando con la comisión designada por el presidente Medina. En la ciudad de Nueva York continúan los actos de violencia. Estas y otras informaciones en nuestro segmento de noticias directamente desde la ciudad de Nueva York. La Casa Blanca inició el proceso para retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, un paso que se hará efectivo dentro de un año y que llega en plena pandemia por el COVID-19. El aviso de la retirada de Estados Unidos se hará efectivo el 6 de julio del 2021. En abril, Donald Trump congeló temporalmente los fondos que Estados Unidos aporta a la OMS al acusar a esa institución de estar en favor de China y de haber gestionado mal la emergencia sanitaria del COVID-19. Un niño de 14 años se encuentra en estado crítico tras un tiroteo en Queens el lunes por la tarde. El tiroteo tuvo lugar en la esquina de la calle 166 Masden, en el barrio St. Albans, en Queens, alrededor de las 5 de la tarde. Según las autoridades, el jovencito estaba en la esquina cuando dos sujetos llegaron y lo enfrentaron. Supuestamente, los sujetos sacaron una pistola y le dispararon una vez en el cuello. El menor fue llevado a un hospital de la zona en condición crítica. El presidente Danilo Medina recibirá hoy en su despacho al presidente electo Luis Rodolfo Abinader Corona, quien encabezó la boleta presidencial del opositor Partido Revolucionario Moderno en las pasadas elecciones. El encuentro entre el jefe del Estado y el presidente electo está pautado para las 10 de la mañana en el despacho del gobernante en el Palacio Nacional. La información la dio a conocer Roberto Rodríguez Marchena, vocero de la presidencia, en su cuenta de Twitter.
El Colegio Médico Dominicano planteó a las autoridades que valoren la posibilidad de retornar al estado de emergencia ante el incremento sostenido del contagio por COVID-19 y el aumento de casos en las unidades de cuidados intensivos. De su lado, la Academia de Ciencias de la República Dominicana expresó preocupación ante un posible colapso del sistema sanitario del país por el incremento de los casos del coronavirus. En la continuación de la revista de noticias, recientemente José Zavala de Zavala al Día conversó con el director de El Voto en el Exterior. Vamos a ver los detalles de esa entrevista a continuación. Al Día TV es más, señores, con Gilberto Cruz, el director ante la Junta del Voto en el Exterior, ¿verdad? Así es. Gilberto Cruz. Gilberto, muchos dominicanos han presentado dudas con relación a la transmisión de los resultados de la votación en el exterior. Muchas personas no creen que estos resultados se envían a la República Dominicana para que sean cuantificados con los demás de allá del país. ¿Qué me puede usted decir como director de la Junta en el Exterior? Bueno, muy buenos días. El proceso de escaneo de las actas y transmisión es simultáneo. O sea, todo el proceso que se ha estado haciendo aquí en la OCLE de Nueva York es exactamente el mismo que se hace en cualquier municipio o provincia del país. Y como ustedes comprenderán, el mismo día de hoy, día 6, todavía llegaron una valija que los presidentes y el secretario la trajeron hoy. Pero ese es un proceso continuo, se hace con presencia de los partidos políticos en el centro de cómputo, y ellos validan cada uno de los boletines que se emiten. Ahora estamos preparándonos para emitir el boletín número 3, que prácticamente irá concluyéndose esto. No más de un par de horas estaremos ya cerrando el cómputo en Nueva York. Gilberto, con relación a la primera pregunta, ¿realmente los dominicanos pueden sentirse seguros con los cómputos que se establecen, que salen de este departamento? Por supuesto, esos son los mismos resultados que vienen de los colegios electorales. Ha habido una total transparencia y participación de todos los delegados de todos los partidos políticos, y ellos tienen a sus propios delegados técnicos en el centro de cómputo, viendo cada acta que entra. Se reciben en la comisión de la OCLE y esas actas se llevan inmediatamente al centro de cómputo para ser procesadas en presencia de todos los partidos políticos. Y ellos tienen copia de todo lo que entra allá. Ahí no hay ningún tipo de situación oscura, ni mucho menos. ¿Cuál es el proceso en República Dominicana recibir esta transmisión, como se le conoce? No, simplemente se consolidan, igual como un municipio, y se van avanzando en la medida en que van llegando. ¿Hay presión en República Dominicana para que los datos de aquí lleguen? No. La ley electoral establece que el cómputo electoral, luego que cierran los colegios electorales, en este caso el 5 de julio a las 5 de la tarde, tienen un procedimiento. Primero se cuentan los votos en los colegios electorales, en las mesas, y eso tienen que llegar aquí a la OCLE, a la Junta. Una vez eso llega aquí, el cómputo electoral tiene, según la ley, de manera consecutiva 48 horas para ser emitido. Y nosotros no tenemos todavía las primeras 24, y prácticamente estamos casi listos. Están listos. Esa era la duda, porque los dominicanos, al ver de un partido a otro, cuando el partido se declara ganador, piensa que sus votos no contaron. No, en absoluto. Aunque haya algarabía, siempre tiene que generarse un acta final del cómputo de cada municipio, en este caso un acta final del cómputo de Nueva York, que incluirá no solo los votos que sacaron cada uno de los partidos políticos, sino también los votos nulos que hubiesen habido tienen que registrarse. Y ese es un proceso que concluye, como le dije, a más tardar mañana, pero estamos confiados que hoy eso se concluye. Palabra final del proceso. ¿Cómo usted vio el proceso? ¿Su primera experiencia aquí en Estados Unidos? No. Mi primera experiencia fue en el 99, cuando inicié el voto en el exterior. Oh. O sea, en mis funciones como director de elecciones. Del 99 aquí, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cómo usted vio realmente la participación? Y sobre todo, ¿qué porcentaje? ¿Cómo te vio el civismo de los dominicanos en el exterior? Ejemplar, como siempre, el pueblo dominicano siempre a la altura de las circunstancias, firme en las filas, esperando que todo concurriera como felizmente sucedió. Una participación civil que fortalece nuestra democracia, y esperamos que esto siga aumentando lo que es el voto dominicano en el exterior.
¿Qué porcentaje de abstención usted considera que pudo haber esta vez antes, más aproximadamente aquí en Nueva York, unos 300 mil y pico de votantes? No, en Nueva York solo hay 197 mil. 197 mil. Correcto. Gracias. De todas maneras, el dato de la abstención se calcula cuando usted concluye el cómputo, porque ahora mismo todavía no sabemos lo que tenemos hasta que terminemos. Con la última acta, ese dato saldrá a la luz pública, sin problema. Este programa en parte llega a ustedes gracias a la cortesía de Agape Transportation, líder en transportación médica. Si quieres viajar seguro, Agape. Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida Agape. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalten por su éxito al ganar $1,500,000 por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima una pierna de un obrero, resultando con heridas en su cadera y espalda. En Guerrero y Rosenkalten les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Bonao está donde quiera. Broadway, esquina de la calle 178, y en Burnside Avenue, entre Walton y Morris. Bonao Meats and Market, Bonao Meats and Product, frutas, pescados, vegetales, viandas, la institución del vívere. Bonao, el rey de los víveres. Bonao está donde quiera, donde tú lo quieras. Los teléfonos están en pantalla. Bonao to Beat Market de Manhattan, 212-781-7800. En el Bronx, 347-862-3371. Todo fresco y garantizado. Bien, buenas tardes, amigos de Revista de Noticias. Nosotros aquí con noticia importante, específicamente sobre la situación política, sobre el proceso electoral que se celebró el pasado domingo, donde Luis Abinader salió triunfante en esas elecciones frente al Partido de la Liberación Dominicana. Y esta tarde vamos a conversar con el reconocido periodista de la ciudad de Santiago, pero residente aquí en Nueva York, Luis Alfredo Collado, además un analista político. Luis Alfredo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Darío. Bueno, pues viendo el panorama y agradeciéndote que me permita compartir contigo en estos minutos. Muchas gracias. Mira, Luis Alfredo, tú con los conocimientos que tienes y que le has estado dando seguimiento al proceso electoral, específicamente aquí en la ciudad de Nueva York, ¿cómo tú ves la situación? ¿Cómo tú puedes analizar la situación del proceso electoral aquí en la ciudad de Nueva York? Bueno, yo pienso que el proceso aquí ha sido el que nadie deseaba. Empezando por las tardanzas en los centros de votaciones, creo que hubo irregularidades en aproximadamente 33, en el que me tocó votar, que está ubicado en el 2944 de la avenida Pekin de Brooklyn. Llegué a las 10 de la mañana, a las 10:47, no había llegado nadie de la Junta Central Electoral. Salí pasadas las 11 y nadie había llegado. Y en realidad no sé a qué hora empezaron las votaciones. Cuando regresé en la tarde, a eso de las 3:30, todo estaba normal y la gente estaba votando. Pero bien, toda esa situación adversa que se creó con personalidades de nuestra comunidad, dirigentes políticos, como el caso de Franco Torreal, presidente del PLD y embajador ante las Naciones Unidas, le dijo a varios medios en la República Dominicana, o específicamente en un programa muy popular de radio en el país, de que no había condiciones para votar
en el exterior, no había condiciones para votar aquí en Nueva York. Eso también lo dijo el cónsul Carlos Castillo en la misma emisora, y se venía diciendo, aparte de que el canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, también lo decía, que no había condiciones para votar. Entonces, como que se había creado ese ambiente que aparentemente la Junta Central Electoral de aquí, no sé si fue que actuó en complicidad con esa gente o que en realidad estaba pensando que no se iban a realizar elecciones, y como que no se tomó el asunto en serio. A mí me sorprendió ayer que en el periódico Diario Libre, Gilberto Cruz, el director del voto en el exterior, dijo que las elecciones estuvieron bien y que estuvieron a la altura de las circunstancias. Entonces, estuvieron tanto las circunstancias que en este momento todavía no conocemos el resultado oficial de esta parte de la circunscripción número uno. Y pienso que lo que ha faltado en la Junta, en los que manejaron este proceso, es responsabilidad. Y aparte de responsabilidad, yo pienso que la comunidad no merecía el trato, o no merece el trato que le ha dado ese personal que organizó estas elecciones. Porque si desde el domingo hasta este momento no se conoce el resultado, es porque la Junta no hizo el trabajo que tenía que hacer y no respetó la voluntad popular. Pero claro, eso tiene su origen en la situación que se había creado, de que el cónsul Carlos Castillo, de que el embajador Franco Ortorreal y el ministro de Relaciones Exteriores o canciller Vargas Maldonado venían sazonando el tema, hasta que finalmente Castaños Guzmán visitó la ciudad de Santiago y ahí se empezaron a despejar las dudas, Darío. Pero en todo esto, el héroe ha sido Adriano Espaillat, porque si Adriano Espaillat no, claro, no toma la posición que tomó y hace ese pronunciamiento enérgico y hace lo que se puede llamar un desmentido del famoso documento o de esa notificación que mal se interpretó y que Adriano la aclaró, probablemente el pasado domingo nosotros no hubiésemos votado aquí, Darío. No, lo que tú dices, el héroe fue Adriano Espaillat. Sobre, pues si él no habla sobre la famosa carta que nunca apareció en público, pero sí se le dio otro matiz, porque eso no era lo que decía la carta, que no se podía votar, porque quienes deciden es el alcalde y el gobernador, y en ningún momento ellos se habían pronunciado, sino que fue un rejuego de funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana, porque ellos no querían que se votara aquí. Es que había o hay una conspiración montada en contra del voto del dominicano en el exterior, porque precisamente el voto de nosotros es un voto opositor. Eso yo lo había dicho en algunos comentarios anteriores y se demostró con el resultado de las elecciones. Más del 71% del voto en el exterior, en las tres circunscripciones, favorecieron a la oposición. Entonces, es un voto opositor. Pero ¿por qué es un voto opositor? Bueno, precisamente porque el oficialismo, porque el gobierno ha tratado muy mal a los dominicanos del exterior. A nosotros nos hacen pagar una factura consular, unos servicios consulares que son escandalosos y abusivos. A nosotros nos hacen pagar unos impuestos en los pasajes aéreos que son escandalosos y abusivos. Las disposiciones de aduanas para nosotros llevar vehículos que fueron hechas a la medida de los dealers, de los importadores de vehículos allá, que cuando tú piensas llevar un vehículo, le pone lápiz y termina comprándoselo a ellos en la República Dominicana porque sale más cómodo. Entonces, ese descontento generalizado fue lo que hizo que la gente se volcara en contra del Partido de la Liberación Dominicana.
aparte de que hubo otro factor que determinó esa derrota aplastante, sobre todo en esta ciudad de Nueva York, que aunque no conocemos el resultado oficial, pero el ambiente que había era de que el PRM había ganado o ha ganado de manera aplastante. Es el hecho de que los que movían al Partido de la Liberación Dominicana aquí en Nueva York eran los dirigentes que se pasaron a la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández. Y podemos mencionar a un Carlos Félix, podemos mencionar a Morrobel, podemos mencionar las mujeres que se movían bastante en el ambiente comunitario y político, como Jacqueline Guillamo, como Iber Rodríguez. Entonces, esa gente que, aunque movía el PLD en las elecciones del 12 y del 16, perdieron, pero eran los rostros visibles. Luis Ligó y Franco Ortorreal y los demás que quedan en la dirigencia del PLD aquí no tienen el arrastre suficiente como para garantizarle un buen desempeño electoral al Partido de la Liberación Dominicana, que en esta circunstancia ha sido derrotado 3 veces de manera consecutiva, el 12, el 16 y el 20. Y ahora parece que todas esas artimañas que salieron en contra de la oposición de Luis Abinader se revirtieron en contra del PLD. Los casos de narcotráfico, de supuestos narcotraficantes que pertenecen al Partido Revolucionario Moderno, se lo dejaron para última hora con el propósito de dar un golpe de efecto. Pero la gente se dio cuenta de que todo eso fue orquestado, lo dejaron a última hora y salió a votar con rabia. Entonces, esos fueron algunos episodios que llevaron a la gente a expresarse de la forma en que lo hicieron en contra del oficialismo. Y eso obviamente obliga al partido o a los partidos a replantearse y hacer política de manera diferente. Porque fíjate, si fuera por todo lo que dio Gonzalo Castillo durante la pandemia, o hospitales, artículos médicos, comida, salami, gas y todo, el presidente Danilo Medina le dejó el escenario a Gonzalo Castillo y parecía Gonzalo en algún momento que era el presidente de la República. Y llegamos nosotros incluso a valorar esa actitud de Gonzalo, de que en realidad se fajó y enfrentó la situación, cosa que a él no le correspondía, porque no era un asunto de candidatos. Claro. A Luis Abinader prácticamente lo acorralaron para que también hiciera lo mismo, aunque le pusieron sus limitaciones, pero no era papel de ningún candidato salir a socorrer a la sociedad, a las personas afectadas de alguna u otra forma. Eso era un asunto del presidente, eso era un asunto del gobierno. ¿Sí? Entonces, dejarle el escenario, Darío, a Gonzalo Castillo para que empezara a regalar de todo y a llevar gente que estaba varada en el exterior, cualquiera pensaba que esa situación le iba a favorecer en el resultado electoral, pero no fue así, fue todo lo contrario, Darío. Bien, Luis Alfredo, verdad que contigo pudiéramos durar varias horas hablando, pero lamentablemente el tiempo está en contra de nosotros. Nosotros esperamos que en los próximos días tenerte de nuevo para seguir analizando la situación. Y gracias por participar en Revista de Noticias. Bien, muchísimas gracias, Darío. Gracias a Revista de Noticias. Y bueno, aquí estamos siempre a su entera disposición. Faltando 45 meses por computar la circunscripción electoral número 1 del exterior, que abarca Estados Unidos y Canadá, presenta una reñida batalla entre los partidos de la Liberación Dominicana, PLD y Revolucionario Moderno, para elegir unos de los 3 diputados que representarán esa demarcación en el Congreso del país. Según los más recientes datos suministrados por la Junta Central Electoral,
El PRM ya ganó dos curules que serían ocupadas por Norberto Rodríguez y Servia Iris Familia, pero aún no han asegurado el otro asiento, ya que está bajo el escrutinio por 0.10%. Que si vamos a ir compilando los resultados de cada uno de ellos, automáticamente van bajando los resultados de New York. Y aunque tenemos aquí en New York, podríamos tener 75-78%, a medida que llegan las otras actas, nuestro puntaje baja un poco, ¿verdad? Baja un poco, y eso quizá permita que una tercera candidatura que es independiente a nosotros pueda llegar a la diputación. Pero tengan por seguro que tenemos garantizados dos diputados. Eso no hay ninguna duda ni ninguna discusión. Estamos peleando el tercero. Para asegurar la tercera diputación, el PRM les restaría 50 votos, que espera completar cuando sean contabilizadas las 45 mesas que faltan en Boston, un verdadero baluarte de esa organización opositora. La proyección es que cuando realice el conteo el PRM obtendrá unos 2.000 votos más, con lo cual aseguraría el puesto para Kenia Vidó. Si el Partido Revolucionario Moderno no remonta la diferencia, el diputado sería Yomares Polanco, del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, aquí hay dos diputados asegurados del PRM. Y el PRM está peleando el 3 con el PLD. La situación depende de varias circunstancias. Tú sabes que las actas no es tan fácil que lleguen todas. Ayer teníamos 200 y algo de 356 escaneadas. Y nosotros pienso que hoy se va a definir, porque ha habido una cantidad enorme de votos nulos. Quiere decir que si se mantiene la tendencia que lleva el PRM aquí, va a ser difícil que no se lleven al tercer diputado, porque están a chelito, como quien dice, de derrotar en el tercer diputado al PLD. Pero hay una cantidad, un 6% de votos nulos sin explicación. Eso no tiene explicación, no sé qué fue lo que pasó. Si era que los funcionarios de mesa no entendían los votos de los diputados. Y eso se está discutiendo hoy mismo en la Junta y se va a terminar esta noche de discutir. Por otra parte, el director operativo de la campaña del doctor Yomares Polanco, candidato a diputado de Ultramar por el Partido de la Liberación Dominicana PLD, Esteban Cabrera, dijo que el Partido Revolucionario Moderno está haciendo publicar notas imprecisas sobre la votación de los dominicanos en zonas de Estados Unidos. Señaló que la realidad es que el candidato Yomares Polanco salió ganador por un margen de 140 votos. El PRM pidió un reconteo de parte de los votos anulados y el candidato aceptó, pero exigiendo que se vuelvan a revisar y contar todos los votos anulados, que ascienden a unos 5.667, indicó. Este programa en parte llega a ustedes gracias a la cortesía de Agape Transportation, líder en transportación médica. Si quieres viajar seguro, viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida Agape. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalten por su éxito al ganar $1,500,000 por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima una pierna de un obrero, resultando con heridas en su cadera y espalda. En Guerrero y Rosenkalten les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Y
presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, informó que el conteo para diputados tardaría unos días más de los previstos debido a que todavía faltan 4 provincias por escrutar a nivel senatorial. Castaño Guzmán llamó a los partidos y candidatos a que no se declaren ganadores donde no haya concluido el conteo de votos, ya que esa es una acción inoportuna y extemporánea. El Partido Revolucionario Moderno ocupará 18 de 32 curules en el Senado, con lo cual, a partir del 16 de agosto, tendría la vía libre para sustituir a miembros importantes de órganos estatales. Conforme a los estatutos del Poder Legislativo, se necesitaría el voto de las 2/3 partes de los senadores presentes para elegir a los miembros de la Junta Central Electoral, al presidente de la Cámara de Cuentas y al Defensor del Pueblo. El nuevo Senado también tiene la misión de aprobar o desaprobar los nombramientos de embajadores y jefe de misiones permanentes acreditados en el exterior que proponga el presidente de la República. Con 821 fallecimientos y 18.045 casos activos del COVID-19 y un pico que está lejos de aplanarse, especialistas sugieren al presidente Danilo Medina volver a decretar el estado de emergencia para imponer medidas que busquen controlar la pandemia antes de que el sistema sanitario colapse. En su último discurso, Medina dijo que no solicitaba una extensión del estado porque no contaba con los votos suficientes en la Cámara de Diputados, pese a que los casos se habían disparado desde la apertura de la economía. Bien, continuando con la revista de noticias, tenemos ya con nosotros a Darío Abreu. Darío, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, buenas tardes, Rafael. Como siempre, la noticia más importante de esta semana y de muchas semanas más es el asunto de las elecciones en República Dominicana. Todo el mundo está hablando del triunfo de Luis Abinader y la derrota del Partido de la Liberación Dominicana. Rafael, pero hablando específicamente del Partido de la Liberación Dominicana, quiere decir una cantidad de PLDistas se van a ir de ese partido. Ya se informe que están haciendo contacto con los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, específicamente la base del PLD, para irse a esa organización. Y están analizando ya la situación interna del PLD. Algunos dirigentes están pidiendo que el comité político sea renovado en más del 80%. Así que la situación interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana después de las elecciones es, yo diría, oscura. Bueno, Darío, siempre que una organización política pasa por este tipo de situación, siempre es necesario una renovación. En este caso, es necesario que se renove esa organización política, los cuadros, y así como también el comité político, como tú señalas. Darío, lo que sí está fuera de control en la República Dominicana es la pandemia del coronavirus. El Colegio Médico Dominicano está recomendando a las autoridades, pues, nuevamente el estado de emergencia. Y otras instituciones también lo están recomendando. La Organización Mundial de la Salud también tiene dificultades por el hecho de que el presidente Donald Trump anunció en el día de ayer el retiro oficial de este país, de los Estados Unidos, de la Organización Mundial de la Salud, debido a juicio del presidente Donald Trump al mal manejo de la pandemia y también porque señala que la Organización Mundial de la Salud actúa como si fuera una agencia de la China. En el país hoy se reportaron 1.558 nuevos infectados y una cantidad de 8 fallecidos, Darío. Esto es con el informe del día de hoy del ministro de Salud Pública de la República Dominicana. Sí, no, Rafael, la situación está poniéndose, como decimos popularmente, color de hormiga. Ya tú ves que aquí en 41 estados ha aumentado la pandemia, los contagiados, y
posiblemente ya en Nueva York y New Jersey en los próximos días también se anuncia que podría aumentar, porque es que una gran cantidad de personas, tú la puedes ver en la calle sin mascarilla, y específicamente lo que van a los restaurantes en la parte frontal, y aunque sea obligatorio, tú lo ves sin la mascarilla y no se están cuidando y se aglomeran, específicamente en la calle Diamond, donde tiene la calle cerrada. Ayer tarde vi que había una gran cantidad de personas sin mascarilla, sentado ahí y como nada. Darío, a esto se suma el hecho de que científicos y la propia Organización Mundial de la Salud prácticamente han admitido de que no solamente el virus se contrae a través de contacto, sino también está en el aire la bacteria, o sea, el virus que del COVID-19. Es decir, que si salimos sin la mascarilla, pues la persona se está expuesta al contagio mucho más que lo que se suponía, Darío. Esto significa que habrá que tomar medidas mucho más enérgica para el control de esta enfermedad, Darío. Sí, no, mira, cambiando un poco el tema, algo que se está comentando en República Dominicana, se ha comentado antes de las elecciones, pero ahora con la llegada de un nuevo gobierno a partir del 16 de agosto, y es los privilegios que tienen los congresistas, específicamente los diputados y los senadores. Por ejemplo, tienen barrilito, el cofrecito, tienen 12 exoneraciones al año de $100,000, tienen oficina, la inmunidad parlamentaria, acuerdo de 175,000 pesos, 87,000 de entrada extra, 35,000 de gastos de otros gastos adicionales, 20,000. Mensuales para combustible, tienen choferes, tienen seguridad y una serie de beneficios más que no tienen. También le pagan cuando van a las reuniones. Entonces, algunas personas de la sociedad civil están proponiendo que en el próximo gobierno, a ver si eso se cambia. Es un poco difícil porque ellos son que hacen las leyes. Ellos no van a votar en contra de que se le quiten todos esos privilegios. Pero es un asunto de análisis. Darío, sí, es necesario un cambio en el país porque definitivamente a eso hay que sumarle, Darío, de que se pueden retirar con una cantidad de dinero. O sea, estos diputados que están saliendo ahora tienen su retiro asegurado completamente con una cantidad que económica que nosotros ni siquiera sabemos. De manera que sí es necesario una renovación en ese cuerpo legislativo y que no tengan tanto privilegio, tanto beneficios que la población común no tiene, Darío. Darío, de algo que es importantísimo comentar es el proceso de elecciones de los diputados aquí en ultramar. Existe un, vamos a decir, un conflicto entre el Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana, pues están en una lucha interna por definir quién de los dos se va a quedar o será el ganador de la tercera diputación, que todavía está en veremos. El Partido Revolucionario Moderno se atribuye que tiene la tercera diputación ganada, pero también el doctor Yomares Polanco, a través de uno de sus representantes, dijo que la tiene ganada por un margen de más de 140 votos, Darío. Sí, Rafael, yo sé que hay muchos temas importantes y de acuerdo con lo que tú estás analizando, pero yo creo que el tiempo está en contra de nosotros esta tarde y mañana vamos a analizar la situación básicamente de ya posiblemente del otro candidato de la circunscripción número uno y la reunión del presidente electo Luis Abinader con Danilo Medina, donde se reunieron en el día de hoy y se pusieron de acuerdo para la toma de posesión del día 16. Así que mañana vamos a tener todas esas informaciones analizándola más profundamente. Es así, Darío. Nosotros por el momento vamos a continuar con la revista de noticias.
Este programa en parte llega a ustedes gracias a la cortesía de Agape Transportation, líder en transportación médica. Si quieres viajar seguro, Agape. Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida Agape. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalten por su éxito al ganar $1,500,000 por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima una pierna de un obrero, resultando con heridas en su cadera y espalda. En Guerrero y Rosenkalten les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Bonao está donde quiera. Broadway, esquina de la calle 178 y en Burnside Avenue, entre Walton y Morris. Bonao Meats and Market, Bonao Meats and Product. Frutas, pescados, vegetales, viandas. La institución del vívere. Bonao, el rey de los víveres. Bonao está donde quiera, donde tú lo quieras. Los teléfonos están en pantalla. Bonao to Beat Market de Manhattan, 212-781-7800. En el Bronx, 347-862-3371. Todo fresco y garantizado. Pasando nuevamente a la República Dominicana, vamos a Santiago, específicamente con quien más sabe de deporte en el Cibao, David Cepeda, y su resumen deportivo. Saludos amigos, yo soy David Cepeda y estas son las deportivas en Revista de Noticias. La atleta Juana Castillo fue detenida momentos después de dar muerte a su pareja en un suceso pasional ocurrido en el Batey La Higuera del Distrito Municipal de Santa Lucía, donde ambos residían. El occiso fue identificado como Luis Disla, de 20 años, quien fue llevado de emergencia al hospital Dr. Teófilo Hernández del Ceibo, donde se dijo recibió heridas en el hemitórax izquierdo y falleció mientras era trasladado al hospital Dr. Antonio Musa de San Pedro de Macorís. Las autoridades indicaron que se utilizó un cuchillo. Luego de esto, Juana Rosa Castillo, esa atleta de 30 años que ultimó a su pareja, narró a los investigadores policiales y al ministro público que la atacó porque este amenazaba con arrancarle el clítoris, arropado por los celos. Dijo: "Yo estaba acuartelada por las elecciones y cuando llegué a casa, secado por los celos, trató de revisarme mi vagina. Me cortó parte del pelo con una tijera, logrando arrebatarle la tijera, con lo cual lo saqué porque me quería revisar delante de mis hijos", relató Castillo, quien tiene el rango de primer teniente de la Policía Nacional. Indica Manuel Antonio Vega en su reporte que, de acuerdo al acta policial, Castillo Rodríguez, de 36 años de edad, dijo que su pareja Luis Disla, de 21, llegó a cortarle los panties para revisarla y decía que me cortaría el clítoris para que no viviera con otro hombre. Manifestó a los investigadores que en el forcejeo que sostuvieron, se le cayó la tijera a su pareja aprovechando para tomarla y darle un puyón en el tórax, el cual le causó la muerte posteriormente. Según parte médico, el hombre murió a consecuencias del trauma penetrante en el tórax por herida de arma blanca. También el béisbol invernal de la República Dominicana, Ramón Santiago, ha sido oficializado este martes como coach de banca de los Leones del Escogido para la temporada 2020-2021 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, marcando así el retorno del exjugador a las filas rojas. Santiago goza de una excelente valoración en la actualidad y ocupa el rol de coach de tercera base de los Tigres de Detroit, organización que le ha mantenido en su cuerpo de instructores desde el año 2018. El nativo de las Matas de Farfán militó 2002-2014 en la Gran Carpa, accionando en 10 de sus 13 temporadas con los Tigres. Con el Escogido participó como jugador del cuadro del 2003 al 2007 y del 2010 al 2016, coronándose campeón en las campañas 11-12, 12-13 y 15-16. El ejecutivo agregó que estamos contentos de que haya aceptado acompañarnos este año y traer su experiencia como ganador en nuestra liga y su conexión con nuestros jugadores, dándonos un balance excelente con el dirigente y el resto de nuestro equipo. También en el béisbol de las grandes ligas, los New York Mets recibirán a los New York Yankees de la ciudad del 20 de aniversario del 11 de septiembre de la próxima temporada, dijo una persona familiarizada con la decisión ADAP. Los clubes jugarán en el City Fields, en un juego que seguramente estará lleno de emociones para la ciudad, que también reportó más de 18 mil muertes confirmadas por coronavirus este año. La persona habló con AP
campaña bajo condición de anonimato porque Major League Baseball aún no ha publicado el calendario de la temporada 2021. La decisión fue reportada por primera vez por Newsday. Luego del vigésimo aniversario se jugará no lejos del sitio del estadio del Shea Stadium demolido, donde el miembro del Salón de la Fama, Mike Piazza, batió un jonrón memorable para los Mets contra los Atlanta Bravos el 21 de septiembre del 2001 en el primer evento deportivo importante en la ciudad, tras los ataques. En el baloncesto de la NBA son varios los casos de positivos por coronavirus que se han dado en la NBA en las últimas semanas. Dicha circunstancia está lejos de ser un problema. Es más, es justo lo que la liga deseaba, sacar a los positivos existentes antes de ingresar a la burbuja de Orlando para concluir la temporada. Hasta ahí el plan está funcionando. Incluso se vería como lógico que ya en Disney World apareciesen otro jugador o miembro del personal infectado que no se hubiese detectado en los tests anteriores. La situación solo cambiaría si esas pruebas positivas apareciesen tras lo que se considera como el tiempo de cuarentena ya dentro de la burbuja. Ahí, tal y como asegura Silver en una conferencia virtual, según transcribe ESPN, llegaría el momento de preocuparse. No nos sorprenderá que cuando lleguen a Orlando den positivo a algunos otros jugadores, algunos jugadores más. Lo que sería más preocupante es que una vez que los jugadores ingresen a la burbuja y pasen por nuestro periodo de cuarentena, tuviéramos algunos positivos. Sabemos que ahí tendríamos un problema. En esencia, eso nos haría saber que hay un agujero en la burbuja o que nuestro campus no está funcionando de alguna manera. Eso sería muy preocupante, indicó el comisionado de la NBA. Finalmente, el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano resolvió este martes solicitar la posposición de la desescalada de los entrenamientos de los deportes olímpicos bajo techo hasta el mes de agosto por el incremento de infectados de COVID-19, ya que se ha producido en los últimos días. La resolución fue emitida luego de escuchar un detallado informe del aumento de infectados de coronavirus que se ha producido en los últimos días, presentado por el doctor José Joaquín Puello, presidente ad vitam del organismo. El Comité Olímpico Dominicano tiene mucho celo con la salud de nuestros atletas que van a los Juegos Olímpicos y los que están por clasificar, sentenció Luis Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano. La solicitud de posposición para agosto de la apertura de los entrenamientos fue enviada a la Comisión Mixta de Desescalada formada por el Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico Dominicano, que está encabezado por el ingeniero Rafael Villalona y Antonio Tony Mesa. Hasta aquí las deportivas, yo soy David Cepeda. Continúen en Revista de Noticias. Este es el resumen de las informaciones internacionales en la Revista de Noticias. El gobierno de Donald Trump inició el martes el retiro formal de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, cumpliendo las promesas que hizo en varias ocasiones al criticar al organismo por su respuesta a la pandemia del coronavirus. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se mantuvo desafiante tras anunciar que dio positivo al nuevo coronavirus. Aseguró que se encuentra perfectamente bien y para mostrarlo se quitó el cubreboca frente a los periodistas. La Organización Mundial de la Salud reconoció que surgen pruebas de transmisión por el aire del COVID-19 después que un grupo de 239 científicos internacionales alertó sobre esta posible forma de contagio. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viajó hacia los Estados Unidos para reunirse con su homólogo Donald Trump y luego de dar negativo a las pruebas del COVID-19 que se realizó. La economía de la zona euro se contraerá 8.7% en el 2020, estimó este martes la Comisión Europea, que empeoró su anterior previsión alertando de los riesgos excepcionalmente altos vinculados al coronavirus y al Brexit. Los habitantes del Melbourne, la segunda ciudad de Australia, pasaron a estar confinados de nuevo el martes para frenar la expansión del nuevo coronavirus tras un aumento de los contagios. La medida durará al menos 6 semanas. Este ha sido el resumen de las internacionales en la Revista de Noticias. Y con este resumen de las internacionales llegamos al final de esta entrega de la Revista de Noticias del día de hoy. La invitación para que estén nuevamente con nosotros mañana a partir de las 6 de la tarde. Hasta entonces.